proyecto nace por iniciativa de algunos jóvenes que en una gira de estudio les sobró un poco de dinero y que querían aportar algo a la generación de cuartos medios. Y ese proyecto fue aportado y ahí nace un principio fundamental que tenía que ser sustentado por los mismos jóvenes y que el colegio debía dar la ayuda que es necesaria. Pero el aporte a la construcción de vivienda tendría que ser exclusivamente reunido el dinero por los jóvenes. Si hay plata y lo reúnen los jóvenes, el proyecto tiene vida, o si no, no tiene vida. Y el colegio da la oportunidad de apoyar en todo ese sentido. Este Cumen Huintil este año fue una experiencia increíble. Pudimos compartir con las distintas familias y conocer mucho más a compañeros que, por así decirlo, no habíamos compartido antes. Conocimos gente de otros colegios y, lo más importante, la familia y la comunidad a la cual fuimos a construir. ¿Tenés más espacio para trabajar? Yo pondría... No, sí, yo también. Ah, bueno, pero el 1 y el 6 los tengo que ir ahora al tiro. Yo pondría el 1, el 8, el 7 y el 6. Ya. Y después vamos avanzando. Porque ahí vamos avanzando. Eso acá sí, tenemos más espacio para trabajar. El 6 al toque. Pero si no me equivoco, primero se tenía que partir con todos los de adentro y después con los de afuera. Sí, yo también. ¿No? No, leí más. Con los de afuera. No, nunca decía así. Ya. 8, 7, 8, 7, 6. No, 8, 7, 1, 6. Ya, sí, 8-7-1-6. Canta 8, 1, conmigo 6, 6. Y verás que el cansancio no es tanto y que puedes continuar. Ven, levántate, que... Esta, ay, ya, pero bueno. Ya, pero un segundo, esta es la U. ¿Ya? Tenemos que parar esa U, como presentarla. O sea, en el fondo marcar que estén alineados, o sea, los espárragos, todas esas cuestiones, alineados. Cachar que esté alineado, o sea, que esté calzando, que estén en 90 grados los paneles, que si pasamos una pita y todo eso, como que esté alineado. Claro, estando fuera del contexto como colegio, se dio una relación bien bonita entre profesores, compañeros de tercero, cuarto medio, y la chiquita del Mía María, porque las podemos ver en otra instancia, no es solo como en verla en alguna fiesta o en algún lugar más social, sino que se dio en un lugar de ayuda, en un lugar, en otro contexto. Fue muy bonito y con los profesores también. Es una instancia de cercanía que no sea en todos lados. La misión interna. Encuentro que fue una parte muy importante del día. Era como la parte donde uno se concentraba realmente en lo que haya como hecho en ese día, donde uno da la pausa y reflexiona. Y también habláis de temas que no son tan tocados en el día a día. Y veis como miradas que no te imagináis de algunas personas. Bueno, es justamente, creo que el espíritu de Ermita es un espíritu de misión, y misión no significa solamente, digamos, anunciar la palabra de Dios con palabras, ¿no es cierto?, evangelizando, sino también con obras, ayudando a gente que realmente lo necesita. Y yo creo que se produce algo muy bonito, que también nuestros alumnos que viven en un ambiente acomodado puedan ver cómo vive otra gente y cómo uno tiene la posibilidad de ayudarles, de elevarles un poco su vida, su comodidad, y también ver que hay gente que se preocupa de ellos, ¿no? Bueno, en general esta experiencia ha sido una experiencia demasiado buena, fantástica, y más que nada es impresionante ver cómo aquí se llega hasta el último rincón que teníamos pensado de este país. Lugares que uno jamás iba a pensar que llegan a ser parte de Chile, que nosotros venimos por 4 días y se hace más que nada un acto de rara justicia con estas familias, que en general le ha tocado estar a más de lejos, el ambiente no le hace lo mejor, y la idea también es ayudar un poco estos 4 días que se está acá con las mujeres también y con todo el equipo, pero también crecer, ir creciendo y aprendiendo mucho y conociendo al mismo tiempo la familia, las realidades y sobre todo las otras personas con las que nosotros vamos a ir trabajando en el día a día y dejarle una casa, una solución habitacional definitiva.
A ver, todos los cum, en particular este, tienen sus momentos así espirituales muy, muy buenos, muy, muy bien preparados. Sin duda que el momento de la misa en esta ocasión, dado el silencio que había ahí, no un silencio así de vacío, sino que un silencio así de recogimiento, una actitud de acogida a escuchar la palabra de Dios, de la reflexión, de cantar, de orar juntos, sin duda refleja también el espíritu de nuestra juventud, que en estos días esos 100 jóvenes participaron allá. Bien, le agradecemos a Dios por un día más de vida, contar con salud. Queremos también agradecer a Dios por el esfuerzo que se ha hecho para poder hacer realidad esta casa. Por eso que ha contado con solidaridad, con deseos de que familias que lo necesitan también lo puedan tener, ¿verdad?, su hogar. Entonces, al pedir la bendición de Dios también es pedirle la ayuda para que ustedes puedan permanecer unidos, contentos como familia, y este hogar también sea reflejo de la convivencia entre ustedes y que las personas que puedan ingresar a su hogar en algún momento también puedan como sentir que hay aquí hogar de, hay un espíritu de familia, un buen hogar. Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Me quedo con la satisfacción de poder de haber podido contribuir a esa búsqueda que tenemos todos los seres humanos de dar pequeños pasitos en la vida, logros que nos van permitiendo hacer realidad nuestros proyectos, búsqueda de la felicidad en el fondo, que en este caso tener una casa propia y una casa digna realmente, como fue lo que el CUM se logró. Creo que es lo más importante que a uno le queda, de esa satisfacción de haber aportado en ese granito de arena para que gente que no tiene la posibilidad, los medios, pueda haber hecho realidad ese sueño que todos tenemos. Lo que ellos están haciendo, yo encuentro que es una obra pero muy, muy buena, bonita, porque ellos no ven el sacrificio que hacen. Vienen con toda la voluntad, son cariñosos. Estoy pero fascinada con ellos. Y muy agradecida porque yo creo que esta obra no la hacen en muchas partes. Yo creo que son pocos las personas que hacen esto que hacen los niños. Que voy a tener mi propia casa. Sí, estoy feliz. Muchas gracias por la casita. Ah, que me parece bien que vengan los jóvenes allá tan lejos. Les damos gracias porque son súper simpáticos y agradecemos todo lo que ellos hacen por nosotros. Encuentro que está bien que vengan a hacer la casa porque algunas personas lo necesitan y eso. Creo que este año se consiguió avanzar en tres aspectos. El primero es que la calidad de la casa, desde el tamaño y la misma estructura, mejoró notablemente. Lo segundo fue la conexión, la comunicación con el párroco del lugar. Eso realmente se notó a la hora de conocer las familias y poder construir junto con ellos. Lo tercero que destaco es la alta y buenísima participación de personal de nuestro colegio. Eso creo que ha sido un momento muy fabuloso de crecimiento, nuestra misión compartida. Y el desafío, así como tú lo planteas, creo que va en la línea de una preparación previa, más focalizada, mucho más así intencionada en lo espiritual, tanto para nuestra gente docente, para docentes, como también para nuestros alumnos, en la línea de que detrás el valor que nos mueve, ¿verdad?, que lo podemos tener muy implícito, habría, creo, que hacerlo mucho más explícito. Crea esta instancia, una pequeña instancia de algo así como un acontecimiento, digamos, y ojalá que ellos lo tomen, y yo en realidad lo sentí así como una pequeña beta de que ellos estaban tomando conciencia de que hay realidades que a lo mejor uno no se imagina y que
solamente con actividades como esta uno puede llegar a conocerla. También el apoyo espiritual a esta obra, que los niños que van y los profesores sepan que no solamente es un trabajo cualquiera, sino que tiene relación con nuestro espíritu misionero, relación con lo que Dios nos pide, que nos preocupemos del otro, de su dignidad y de su bienestar. Que los alumnos del Verbo conozcan esas realidades, porque eso genera una mayor conciencia social, mayor sensibilidad social, y eso me parece que es fundamental para la formación de seres humanos integrales, que es lo que el colegio busca. Así que yo creo que eso es el argumento más potente para motivar a que otras personas se sumen al proyecto. De no perder la motivación, tanto como el Verbo Divino como el Viña María, para seguir yendo. Y ojalá que se mantengan instancias así, instancias en donde se pueda ayudar y ayudar al resto. A los futuros alumnos que quieran asistir o que tengan la duda si asistir o no, yo les diría que se atrevan, que es una instancia increíble, donde se aprende mucho, donde uno va a entregar todo lo de uno, pero finalmente, como dice la canción del CUM, a uno le entregan mucho más de lo que uno entrega. Es una experiencia increíble, uno sale completamente nuevo, renovado y con muchas ganas de hacer las cosas. A uno lo llena mucho espiritualmente y es una actividad que no se pueden perder. Ojalá que tengan la oportunidad de asistir, porque no se van a arrepentir. Que la dicha no pasa por lo material. Enseñaron que el hombre solo amando es feliz, y contigo servir al que está junto a mí, con cariño entregarle mi corazón. Ayúdanos a seguir, Señor, ayúdanos a construir esta misión. Y contigo servir al que está junto a mí. Ayúdanos con cariño a entregarle mi corazón. Ayúdanos a seguir, Señor. Ayúdanos.